Buen día, Guille, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, en virtud de lo que ha sido esta reunión, contanos un poco por qué han decidido mantener esta reunión con Simone. Bueno, fuimos para, de parte del ministro, ponernos en conocimiento del estado en el que se encuentra la gestión y sobre todo el desembolso de los recursos después de que se haya firmado una adenda al convenio original. Hace unos meses, cuando el ministro era director o gerente del Instituto de la Vivienda, antes de la creación del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia, que en ese momento se firmó la adenda, se hizo un anticipo financiero de unos 47 millones de pesos para la reactivación de la obra, y bueno, y a partir de la creación del ministerio, de la reconfiguración del instituto institucional, ¿no? A través del nuevo organigrama y el ministro asumiendo en sus funciones, empezaron los desembolsos. Los desembolsos van liberando a medida que se presentan los certificados de avance de obra. Y bueno, lo que nos pareció llamativo, que desconocíamos y que el ministro nos puso en conocimiento, es que la firma del convenio implicaba un plazo de obra de 12 meses a partir del inicio o del reinicio de la obra. Y ese plazo vencería en marzo del año que viene, contemplando, por supuesto, eventualidades propias de la construcción, que darían un margen por ahí de prórroga de algunos meses, pero no mucho más de 13, 14 meses, para los cuales tendrían que estar finalizadas las 116 viviendas. Ah, los Lo que le desembolsos son planteamos para el nosotros, total de las ciento para la totalidad dieciséis. de las viviendas, exactamente, la totalidad, las 96 de Bragado y las 20 que están ubicadas en Obria. Lo que le planteamos al ministro, nosotros hemos recorrido las obras, sobre todo las 24 viviendas que están ubicadas en el barrio Las Violetas, que eran las de mayor nivel de avance, y consideramos que lo vemos muy difícil, ¿no? Que la municipalidad está siendo muy lenta en la construcción, en la ejecución de la obra, y es muy difícil que se pueda cumplir con ese plazo, pero bueno, en el convenio firmado por el intendente y el ministro, hay un compromiso de parte del municipio de finalizar las 116 viviendas en un plazo de 12 meses. Bien. Eso me parece que es una de las cuestiones más importantes que nos llevamos, pero que bueno, lo vemos con preocupación de parte del municipio porque no, recorremos la obra y no vemos que haya un nivel de avance que nos indique que sea factible cumplir con ese plazo. Bien, por lo pronto entonces los recursos al municipio están llegando, digamos, de acuerdo a lo que les ha informado el propio ministro. Sí, se están Bien. haciendo desembolsos contra, como te decía, presentación del certificado de avance de obra, y en esta semana deberían iniciarse las viviendas que están ubicadas en Nuevo Horizonte, el otro conjunto de viviendas, que creo que era de unas 40 viviendas. Es decir, que ya tienen que empezar a adelantar con las otras también. Así que de parte de la provincia, con la cuestión de la transferencia de los recursos, eso está cumplido, queda de parte del municipio hacerse cargo de la ejecución y la terminación de la obra. Vos sabés que ayer, bueno, esperemos que se pueda avanzar en los plazos previstos. Ayer el intendente Alberti, nosotros lo contábamos así en el programa, Germán Lago, habló de la creación de suelo urbano en esa localidad donde la municipalidad de Alberti compró 8 hectáreas y produjo 128 lotes para construcción de vivienda que se venden a los vecinos a precio, por supuesto, mucho más barato de lo que se puede conseguir en el mercado. Y ustedes llevaron una inquietud vinculada con unos terrenos que hace algunos años compró el municipio. Contanos un poco de, digamos, qué es lo que se sabe hoy de ese, si querés, banco de tierras, de esos terrenos adquiridos por la municipalidad. Bueno, esos terrenos fueron adquiridos durante la gestión del ex intendente San Pedro con la idea de crear un banco de tierras. Obviamente fueron adquiridos hacia el final de la gestión y producto obviamente de la derrota electoral, eso se vio frustrado y lo que nos encontramos es que, o sea, los terrenos están adquiridos, son propiedades del municipio de Bragado, están ubicados al lado del barrio Agumín, en lo que en un momento se denominó como el Agumín 2. Constan, si no estoy equivocado, alrededor de 5 hectáreas en las cuales podría haber se podrían poner a disposición de la provincia o hacer como hace el caso de Alberti que Que los goza de lotea, servicios, claro. los lotea, los entrega particular, pero bueno, en fin, se pueden poner a disposición de una serie de políticas habitacionales,
de acuerdo al diagnóstico que haga el municipio y frente a las prioridades que se presenten. Y lo que vemos es que en este tiempo eso no se ha subdividido, ni siquiera los trámites administrativos se hicieron de subdivisión. Ajá. No se ha hecho apertura de calles, nada. Es decir, que el municipio tuvo durante 6 años y medio esos terrenos a disposición y no hizo absolutamente nada, ni las cuestiones administrativas. Claro. Lo que hace que, al momento de presentarse una oportunidad para ser incorporados en un programa de vivienda, tanto de gobierno nacional o provincial o propio, haya tiempos que lamentablemente no se aprovecharon previamente claro. Que la demora sea aún mayor. Claro. A nosotros nos preocupa porque frente a la demanda habitacional, que es hoy en día quizás una de las prioridades o de las principales demandas de la población, obviamente que hay una población que históricamente tuvo dificultades para resolver su necesidad habitacional por su cuestión de ingresos, pero es producto de la inflación, la pérdida de dinero, que hay sectores medios por ingresos regulares, formales, incluso tienen dificultades para poder afrontar los alquileres. Es decir que la cuestión habitacional, hay una deuda histórica de sectores que están excluidos del sistema de crédito hipotecario o que tienen imposibilidad, a la que se suma ahora nuevos sectores que resolvían con sus propios ingresos la cuestión habitacional, por ejemplo alquilando, y que ahora se les hace cada vez más difícil hacerlo. Claro. Entonces el municipio frente a eso no ha elaborado ningún tipo de medida. Claro, y claro, teniendo claro. Eso a disposición durante tanto tiempo, y no habiendo ni siquiera subdividido, lo que notamos es que hay claramente un gran desinterés al respecto. Por eso le pusimos al ministro en conocimiento de la existencia de esos terrenos, para que por lo menos desde el ministerio se insta al municipio que haga su parte, claro. Y que eso pueda ser incorporado en un futuro plan de viviendas o de loteos, claro, o bueno, claro, cualquier claro. tipo de solución habitacional. Claro. Mirá vos, digamos, desconocía yo al menos este banco de tierras de parte del municipio. Ramiro.